¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana, sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubión Gas Mitsui. Bueno, si recordarán, andábamos aquí chismeando con nuestro Takara y nos pusimos bien dramáticos con él. Después vimos a Hongo-san, que estaba actuando de una manera rara. Parece que algo le preocupa. Y pues, ya ahorita Asuma pues va a hacer lo que dijo que iba a hacer, de ir a buscar el tesoro de Tokugawa. Dudo que lo encuentre, la verdad. Y Takara con cara de en su cara, de que Asuma no quiso ayudarlo con la limpieza de su cabaña. Y pues bueno, vamos a continuar a ver qué pasa con la búsqueda de Asuma por el tesoro. Bueno, y Takara por último dijo esto. Lo vuelvo a repetir. Hora, ne. Ya, mata ato de ne. ¿Ya ves? Bueno, nos vemos más tarde. Mata ato de... Suspiré, rindiéndome de tratar de animar a Takara a no volver. Rindiéndome de tratar de animar a Takara a no volver a su cabaña con paso pesado. Tomé prestada una pala del almacén y me dirigí al bosque marchando como un soldado. No manches, ¿es en serio, Takara? ¿Vas en serio con esto del tesoro? Que hasta ya te estás llevando una pala. Espera por mí, tesoro. Serás mío. Sigue soñando. Se vale soñar. Pues veamos la aventura de Asuma buscando el tesoro de Tokugawa. Quizás porque estuve caminando por aquí algunas veces, me dio la sensación de estar en una tierra familiar. Una pequeña pausa. Antes que nada, perdonen si de fondo escuchan mi ventilador. No sé si ya se los había dicho antes, pero realmente no puedo apagar mi ventilador porque si lo hago mi compu se calienta muy rápido y se traba. Y ya no podré seguir grabando en paz. Así que perdonen por el ruido del ventilador. Pero, una cosita, me he comprado una nueva computadora. Solo que actualmente la estoy usando como trabajo nada más, herramienta de trabajo, porque no he tenido el tiempo, por trabajo, de pasarle los juegos y demás, ¿no? A la computadora. Lo único que le pude pasar es mi música, solo para poder trabajar con música, ¿no? Y realmente cosas así de mis traducciones, de lo que uso para traducir, los juegos, el programa que uso para grabar y editar los videos. No he tenido tiempo de ver eso. Así que realmente me va a llevar un tiempo el seguir grabando los juegos en esta computadora vieja. Y mientras siga grabando los juegos en esta computadora, tendrán que escuchar el fondo de mi ventilador. Miren, se los presumo, es chiquito. Pero pues necesita este ventilador la computadora HP, porque ves, bien delicada las HP. En fin, solo quería decirles eso.
Ya cuando dejen de escuchar este ventilador, quiere decir que estoy, que grabé con la computadora nueva. Y bueno, pues sigamos con Asuma yendo a buscar el tesoro. Asuma, ¿qué edad crees que tienes? Ok. Digamos, me detuve y señalé con el dedo. Si paso por allí, me encontraré con las ruinas. Y si voy por el otro lado, veré el mar. Tengo solo una elección. Tenía planeado buscar el tesoro, pero todavía no he encontrado ninguna pista. Sin embargo, no creo que esté en el mar o en las ruinas. Si está hundido en el mar, no podría obtenerlo por mí mismo, y si estuviera bajo las ruinas, no podría simplemente cavar. De ser así, existe la posibilidad de que haya un camino más. ¿Dónde está? Ojalá estuviera en el sitio de un antiguo palacio o un castillo. Mira, Asuma, por fortuna y encontramos una aldea abandonada. Por fortuna y sorpresa. Pero no dudo que realmente nos topemos con un castillo, ¿eh? Lo dudo mucho. O sea, estamos en una maldita isla deshabitada, cabrón. Independientemente de si está enterrado en un patio viejo, o si hay algo que sea como un bien cultural, debería ser absolutamente valioso. ¡Wow! ¿Dónde llegamos? Un nuevo sitio. ¡Vamos a explorar! Después de una corta caminata, llegué a un pantano. ¿Asuma, es un pantano? Creo que sí, ¿verdad? Sí, se ve bien sucio. No encuentro ningún bien cultural con gran valor. Pero como no esperaba encontrar alguno, no me decepcioné. Bueno, al menos no estaba seguro de que encontrara algo de valor. Este lugar no es tan grande, pero debe ser un lugar curativo, ya que en la orilla del agua estaba siendo rodeado por flores. En la superficie del agua de color verde fangoso y sin neblina, se refleja el paisaje, lo cual lo llena de un momento de tranquilidad. Solo que no te vayas a tirar al pantano, ¿eh? Porque no son lugares especialmente para nadar, digo. Con que aquí había un lugar como este. Incluso si no encontraba el tesoro, pude oler el dulce aroma de este pequeño sitio. Si tan solo hubiera césped o una silla mullida, podría tomar una siesta. ¿Qué crees? ¿Que estamos en una playa o qué chingados? Sore yori maizoukin. ¡Abune, abune! ¡Wasurir toko datta! ¿Dono hen ni arisou kana? Más importante, el tesoro. ¡Oh! Eso estuvo peligroso. Por poco y se me olvida. ¿Por dónde podría estar? A ver, Asuma, no creo que un tesoro esté enterrado ahí. En primer lugar, no creo que haya un tesoro en esa isla. Realmente lo está buscando. Miré por los alrededores, pero no tenía idea alguna en dónde podría estar. Me temo que no podría desenterrarlo con tan solo unas cuantas excavaciones. Pero como sería el único minero, se pondría el sol antes de que pudiera encontrar algo. Y en primer lugar, Asuma, ¿cómo diablos estás seguro que hay algo ahí? Es como buscar una mujer. ¿Y qué tal si fue arrojado al pantano? Pues,
si quieres echarte a buscar, aunque yo digo que sería bastante peligrosito, ¿no? Echarse un pantano. Si se tratase de un juego RPG, el cofre del tesoro debería estar en ese lugar. ¿En serio? Ah, caray, lo tendré en cuenta para los futuros juegos RPG que juegue. Porque como sabrán, en mi canal también subo juegos RPG que no... Bueno, tal, hay algunos que sí son yaoi, pero la mayoría son de misterio, suspenso, de terror. Así que no me he topado con ninguno de buscar un tesoro, pero lo tendré en cuenta para futuras referencias. Con una sonrisa desagradable, como si fuera un subordinado de Ieyasu esperando recompensas, me arrodillo a la orilla del pantano y miro el agua. Asuma, ¿te acabas de comparar con un subordinado de Ieyasu? ¿Really? Asuma, creo que te afectó bastante la historia, ¿verdad? Nada más te caes, cabrón, ¿no? Bien, veamos. Asuma, ¿realmente estás buscando en el pantano? Nada más te caes, ¿eh? No creo que encuentres nada y además está muy sucio como para que puedas ver algo. Lejos en el fondo del agua, solo podía ver su propia cara. Parece que es un pantano con agua poco transparente, que no permite ver su interior tan fácilmente. Mira, incluso yo estando aquí puedo ver que no se puede ver que hay bajo el agua, cabrón. Ay, ese Asuma, qué aventurero nos salió. Cuando intenté ponerme de pie mientras chasqueaba la lengua. ¿What? ¿Qué diablos fue eso? Repentinamente sentí un golpe en la espalda y me fui hacia adelante. ¡Oh! ¡Dios! ¿Alguien le pegó? La superficie del agua se acercó en un abrir y cerrar de ojos y su cuerpo fue atraído hacia el interior del pantano. ¡Lo empujaron golpeándolo hacia el pantano! Hijo, ¿quién fue? ¿Quién fue el desgraciado? Porque dudo que haya sido un animal, ¿eh? Al voltearme, la figura que vi parada detrás de mí era Mitsugi. ¿En serio, Rubio? ¿En serio, Rubiongas? No me caes bien. Qué desagradable eres, Mitsugi. Esas bromas no se hacen, ¿eh? Luego en un pantano. Puedo escuchar una risa fuerte elevándose más. ¡Ah! Se nos ahoga, Asuma. Asuma, nada, hacia arriba, güey, hacia arriba. Aunque estaba con la cabeza confundida, sabía que estaba siendo sumergido después de haber sido arrojado por alguna razón. Ah, o sea que, aparte de que lo empujó el pantano, lo está ahogando. O sea, Mitsugi está evitando que Asuma salga. ¡Qué hijo de la tiznada nos resultó este Rubiongas! Diablos, a ver si no se nos muere el prota. Ah, sería muy pronto, ¿no? Afortunadamente, a pesar de que mi visibilidad era casi nula, podía nadar. Así que mantuve mis ojos abiertos, viendo el fondo del pantano embarrado, tratando de ponerme de pie. Perdí más de la mitad de mi respiración. Pobre Asuma. Nos ahoga, se los ahoga. No puedo seguir respirando. Maldito bastardo. Ojalá se muriera. Todos los tipos que me hacen cosas tan desagradables como él estarían mejor muertos. Ojalá mueran y se conviertan en cenizas como aquellas personas.
¿Vox se refiere a los de la aldea? Ya los Asuma se nos está ahogando. No manches, Mitsugi, ya carajos, con tu bromita pesada. ¿O es que acaso debería ser yo el que muera? No, Asuma, no pienses así. Entonces así podría despedirme para siempre de este mundo tan fastidioso. Volví a mí mismo. Pateé el suelo fangoso con todas mis fuerzas y me levanté. Pinche Mitsugi, nada más está ahí viendo el show. Te pasas, ¿eh? Te pasas. ¿Qué estás haciendo? Perdón, no me sale bien la tos. La tos fingida. Quería decirle algunas palabras abusivas, pero lo único que saco es tos. Además, me duele la nariz por el agua que entró en ella, provocando que mi resentimiento fuera secundario. Y luego en un agua de pantano. Me pregunté si también bebí las algas del pantano, pero como sea, no podía parar de toser. Al doblar mi cuerpo tratando desesperadamente de parar de toser, una cabellera rubia aparece frente a mis ojos llenos de lágrimas. Sí, ya lo estamos viendo, el desgraciado. Levanto solo la cara ligeramente. Mitsugi, que estaba agachado a la orilla del pantano con las rodillas abiertas sin apretar, me miraba de frente. Sí, como está ahorita, ¿no? Sus ojos parecían estar divertidos y el borde de su boca estaba comenzando a distorsionarse para empezar a reír en cualquier momento. ¿Cómo estuvo el baño? ¡Hijo de la chingada! Pobre Asuma, ni siquiera puede hablar. ¡Bastardo! Ok, mi tos es horrible. Mejor no lo hablo. Agarré mi pecho y traté de ajustar desesperadamente mi respiración. Escuché la voz de Mitsugi, pero la frustración de no poder respirar como se debía, ralentiza su comprensión. Solo te di un empujoncito porque parecía que querías darte un baño. Jaja, qué chistosito. ¿Qué te pareció? ¿Se siente como que estás de vacaciones? ¿Y ahora por qué no dices nada, Mitsugi? Pobre Asuma, ni puede decir nada. Bueno, pobre de Asuma nuevamente. Realmente casi se nos ahoga y ni siquiera puede decir nada. Pero no manches, Mitsugi, te pasas. Hay bromas que se hacen y otras que no. Por poco me lo matas. Ya sentía que me iba un game over. Bueno, pero lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Chan, 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 chan. Se puso buena la cosa, ¿no creen? Pero bueno, ya veremos qué pasa entre estos dos hasta el próximo video. Y para los que estén siguiendo la traducción, ya saben qué pasó.
Así que pues nos vemos, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Mitsugi, te manchaste, la verdad, ¿eh? Mantaré. Fuck you, Mitsugi. Fuck you.